pretende es, con estas movilizaciones, intentar parar, lógicamente, la aprobación del CETA en primer lugar y también rechazar el TTIP. Consideramos que son dos tratados comerciales que se han negociado prácticamente en secreto entre la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá, y que además suponen fundamentalmente la introducción en Europa de las multinacionales norteamericanas, ¿no? Entendiendo Canadá y Estados Unidos por norteamericanos. En otro país que tuviera unos estándares democráticos más altos, el Partido Popular estaría ya en cauce de ilegalización por ser claramente una banda organizada para el crimen. Si Mariano Rajoy, el viernes de la semana que viene, es presidente de este gobierno, es gracias al Partido Socialista. Y el señor Montoro acabó con todo, bajó los impuestos directos, subió los indirectos, efectivamente hizo regalos fiscales y, lo más grave, hizo amnistías fiscales para los delincuentes. Y así estamos en este país. Luchar por la protección de Doñana como patrimonio de la humanidad y, en ese sentido, rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de lucha contra el cambio climático. No se pueden aprobar con tanta ligereza los acuerdos de París y, sin embargo, estar regalando a gas natural almacenes gratis. Y sabe que si los recursos, en vez de destinarlos al pago de los acreedores internacionales, los destina a la creación de empleo, a través de esa creación de empleo puede usted pagar la deuda, pero como un paso secundario. Si, en cambio, usted prefiere hacer lo que quiere hacer el Gobierno del Partido Popular y lleva haciendo tanto tiempo, que es destinar los recursos principalmente al pago de los acreedores internacionales, sabrá usted que lo único que está haciendo es devolverle la deuda, una deuda que tiene un origen absolutamente ilegítimo, porque es una deuda generada para la especulación inmobiliaria, para la especulación financiera y para, en última instancia, seguir saqueando por la vía financiera los recursos de este país. Indicar que la rigurosidad de todos los planteamientos que se están llevando a cabo demuestran o son claramente demostrables y palpables con la gestión de estos ayuntamientos. Ayuntamientos que no solamente no están endeudando más a sus ciudadanos y ciudadanas, sino que están haciendo una política de incremento de gasto social. Ayuntamientos como Barcelona, como A Coruña, como Zaragoza, como Cádiz, como Madrid, por supuesto. Estamos demostrando que hay alternativa y eso es lo que realmente les da miedo. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por migrar! Se vio claramente cómo se incumplen, como decía, sistemáticamente los derechos humanos, y por eso entendemos que hay que poner encima de la mesa que en este país, en pleno siglo XXI, se encuentran estos objetos que son totalmente ilegales y en el que hay determinadas personas que no han cumplido, no han hecho, que no han cometido ningún tipo de delito y que, como decía, se incumplen los derechos humanos de estas personas. Por eso estamos en esa concentración en la que hay muchísima más gente de la que se esperaba, que es una concentración que ha impulsado junto con otras fuerzas políticas Izquierda Unida. Senadores y diputadas de Unidos Podemos exigiendo a la policía entrar al Ciudad Luche para exigir su cierre inmediato. El único que puedo hablar con ustedes en este momento soy yo y, bueno, pues mis indicaciones son obvias, es decir, estoy aquí un poco para facilitarle la concentración, vale. Para pues, para ayudar. Pero no para facilitar información. De yo he hecho la gestión. Para por lo menos volverlo a intentar, que este señor o señora, que sea la persona que pueda interlocutar con nosotros, piense de nuevo si puede yo lo vuelvo ser posible. A intentar. Que alguien dentro del centro pueda hablar con vale, usted. Gracias. Y las enmiendas que hemos presentado son simplemente para mejorar la redacción, ya digo, compartiendo el fondo tanto de la derogación de la ley como el detener lo que se llaman las devoluciones en caliente, punto que compartimos totalmente y que aborda la ley, una disposición adicional que no trajo el Gobierno con el proyecto de ley originalmente, sino que fue introducida en una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Es bueno estar en el Congreso. Esta mañana tenía una intervención con el presidente del FRO, del rescate bancario que nos ha costado más de 60.000 millones de euros, y es bueno estar ahí, utilizarlo de altavoz para la denuncia. Yo creo que es útil que la gente sepa lo que opinamos, y yo mismo he hecho de portavoz, y al mismo tiempo teníamos a otros compañeros que estaban directamente, concejales de Izquierda Unida, de Podemos, de la Hora Madrid, estaban en el ámbito de la calle, en frente del CIE, denunciando esa injusticia que es el CIE, que es como un pequeño Guantánamo que se está permitiendo como vulneración de los derechos humanos en nuestro país. Pues eso es calle, y el otro es el Congreso, también están los medios de comunicación, estoy yo atendiendo hoy aquí a La Sexta, y eso significa también otra herramienta más. Yo creo que hay que combinarlas todas, teniendo presente que ninguna de ellas por solitario va a ser capaz de transformar nuestra sociedad en el sentido que a nosotros nos gustaría. Por eso digo que son debates muy artificiales, y no es necesario
tener que elegir. Es necesario adecuar el peso de cada una de las instituciones. Yo creo que esta sociedad no se cambia si no hay una movilización social que finalmente tiene una traslación en las instituciones. Porque el supuesto de convocatoria automática de elecciones... Señorías, 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 guarden, señorías, guarden los símbolos que están exhibiendo. Guarden sus símbolos. Guardar la Carta de Derechos Humanos, exhibir la Carta de Derechos Humanos en el Congreso resulta un problema. ¿Cuál es el concepto que tiene el Partido Popular de la democracia? Guarden los símbolos, la Carta de Derechos Humanos. Es decir, cuando ponemos en duda la carta que está por encima o debe estar por encima de todo, tenemos un problema de cómo concebimos la democracia.